un tazón de porcelana y un tercer objeto a tu elección. Tú escoges A, una cuerda, B, un reloj, C, una libreta y un lápiz. ¡Ah! ¡Otra de esas capciosas! Pues es que depende del tamaño de la isla. O si hay salvajes o no. Si hay salvajes, los mareo con el reloj y les hago creer que soy poderosa y me harán su reina. Y van a tener que hacer todo lo que yo les ordene. ¡Ay! Mi séquito de negros. Hola. Ni dejarse asustar. Mi abogado dijo, no digas nada a nadie. Entonces no voy.
Es que una se aburre. Y yo no sé chiflar. Perdón, pero el silencio me incomoda. Bueno, pero este es un silencio por seguridad, ¿no? No como uno de esos silencios donde ya no sabes qué decir y entonces sales con una pregunta tonta como ¿qué me cuentas? O ¿qué hay de nuevo? Sí me... No me gusta sentir que estoy aburriendo a la gente. Y de seguro te estoy aburriendo, ¿verdad? No. Entonces le sigo. Síguele, que en cuanto tenga un pie fuera, que mi cuenta corre.
Tuve un flashback. ¿Estás bien? Sí, pero creo que me quedé ciega. ¿Cuántos dedos ves? Dos. Vas a estar bien. Imagínate que yo no fuera eso que andas diciendo. Cuando salga de aquí, la que te demandaría sería yo por intento de homicidio. Si no fueras eso que digo. Pues sí. Entonces sí eres. A ver, amiga, siéntate y vamos a hablar esto como personas humanas, ¿sí? ¿Qué decía tu papá? ¿Eres o no eres infiltrada? ¿Estamos? ¿Eres o no? Escúchame. ¿Eres o no eres infiltrada? ¡Oh! Eso no. No me salió, a ver, no me voy a sorprender.
Lámeme la panza. Perdón. ¿Cómo ese día en el campo, te acuerdas, Tiana? Lámeme la panza. No, mi niña, ya hay que quitarle esas ollas. La panza. Mejor te canto una canción, ¿sí? La panza. Sale ahí, chivita, chivita, sale ahí. ¡No, panza! ¿Qué te importa? ¿Ay, qué? ¿Qué haces? No sé. ¡Me estaba lamiendo la panza aquí! ¡Ya sé! ¡Tú me dijiste! ¡Hazte para allá! ¿Quién era la tía? ¡No te metas con mi Tiana! ¿Entonces qué? ¿De eso se trata? Me encierran aquí, me dan un maldito libro, me dicen que esté tranquila. Y encima me encierran con una para que me lama la panza. Me vas a violar, ¿verdad? No te voy a violar. Entonces, ¿cómo carajo te metiste con dos relojes? Me los dio mi abogado. Me dijo que si alguien intentaba hacerme daño, comprara seguridad con uno. Entonces, ¿me das uno? No. ¿Ay, por qué? Porque son para comprar protección. Y ándale, no seas mezquina, es lo menos que me debes. ¿Me vas a violar? ¡Que no te voy a violar! Y tampoco te voy a dar un reloj. Eso fue lo que te robaste, ¿verdad? Te encerraron aquí por llenarte las pantorrillas de relojes. A ver, déjame vértelas. ¡Aléjate! Si tú me lames la panza, yo puedo verte las piernas. ¿No estás tan necesitada estás? Para que te lo sepas, yo estoy casada. Tu marido ve que te pondrás en una celda. Mi marido está moviendo cielo, mar y tierra para sacarme de aquí. Pues como que ya se tardó tu maridito influyente, ¿no? ¿Qué se me hace que va a dejar que te quedes aquí? Claro que no. Mi osito no haría eso. Ah, hasta la idea. Se consiguió una más buena, con unas nalgas de repisa. Puedes comer cereal y mirar. Pues por lo menos yo tengo a alguien que me deje. Yo no soy la que tiene que estar rogando a la tía, ¿eh?, que le damos la panza. No dijiste eso. Tía, ¿eres tú? ¡Para! Acércate, tía. ¡Lámeme la panza, Tiana! Ya, no te pongas así, estaba jugando. Déjame. No quise ver. De seguro tu tía Ana era muy buena. ¿Tú crees? Sí, bueno, no sé, yo no conocía a Tiana, pero... No. ¿Que él se haya ido a buscar a otra? No, yo dije eso porque estaba enojada. Es que hay mucha mujerzuela con algas de repisa por ahí. Y a mi osito le gusta, ¿no? No llores, no. Osita. Así me dice. ¿Ves? Una pareja que llega a los apodos ridículos es porque tiene un lazo fuerte. ¿Tú crees? No creas, digo, sé que soy un mujerón, pero es que me enseñó el mundo como me gustaría que estuviera pintado, ¿sí me entiendes? Creo. Tengo miedo de que se aburra de mí. Nunca has querido tanto a alguien que sientes que no importa cómo te ves, o cómo te sientes contigo, o lo que pasó antes, sientes que no importa nada más. Cuando él me dijo que se dedicaba a la clonación de tarjetas, pues ¿qué podía hacer yo? Es cuando haces de todo por estar con alguien, ¿no? Todo te parece bien, ¿no? Yo no tengo novio. Tenía novio. Me equivoqué. Estábamos enojados, fui a una fiesta y tomé de más. Tenía mucho que hablar. Con la cabeza blanda de alcohol y unos ojos amables, ni siquiera bonitos, puedes hacer muchas tonterías.
Claro que sí. Pero yo me monté en mi macho y seguí. Quería pedirle perdón. Fui a comprarle un regalo, pero no sabía qué darle. Le había una amiga para que me ayudara. Estaba desesperada. Quería encontrarlo antes de que se hiciera de noche. Quería ver si podíamos arreglarlo antes de mañana. Me atraparon antes de que llegara a su casa. ¡Bravo! ¡Casi, casi te creo! O sea, yo estoy aquí abriéndote mi corazón y tú quieres quitarme mi momento. Claro, nadie puede sufrir más que tú, ¿verdad? ¿Eso es lo que te dijeron que dijeras para intimidarme? Yo sí tengo un motivo real para dejarme. Ay, la pobre niña que se acuesta con el primer baboso que le empeda siente que tiene motivos reales para quejarse. Ojalá todos los problemas del mundo fueran como los tuyos. ¿Y a ti qué te va a importar lo que sientan los demás? Estúpida de mí. Quise hacerte una estafadora y te diera a otra persona. De verdad que hay que ser muy miserable para quitarle a la gente el dinero que se gana con su esfuerzo. ¿Tú crees que es muy fácil? A ti ya te hubieran agarrado. Estamos en la misma celda. Pues sí, pero yo llegué primero. ¿Me estás oyendo? ¡No me hables más! ¡Tú no me hables a mí! ¡Pues córtalas! Ya cállate. Ya han dicho que tengo una voz molesta.
Me han dicho que calladita me veo más bonita. Ya. Me han dicho que no digo nada interesante, pero nunca me habían dicho aburrida. Ya, por favor, ya me rendí. Mi osito dice que ojalá más gente tuviera mi imaginación, mi sentido del humor y... ¿Qué más quieren de mí? Mi energía motivadora y alegre. Ya. Vas. Recógela tú. Te la mandan tus jefes. Que yo no tengo jefes. Está bien. La recojo yo. Así sirve que sé que te ordene. No, mujer, qué bueno que te tocó conmigo, porque de verdad que no sobrevives con otra, ¿eh? Es para mí. Dice que ya me voy a ir. ¿Qué? Aquí dice, usted está a punto de salir. Pero no dice que es para ti. Pero es obvio. Cuando salga de aquí, te van a mandar otra celda para que les sirvas. Nada más eso me faltaba. Que me quitaras mi esperanza. Pero puede ser una nota falsa, ¿no? Sí. Sí puede ser falsa. Entonces ninguna está a punto de salir. ¡Cabrones! ¿Por qué hacen eso? Bastante tienen con encerrarnos aquí para que encima nos hagan eso. Entonces la nota de tu abogado tampoco debe ser cierta, ¿no? Pues... porque como bien pudieron inventarse esta nota, pudieron haberse inventado la otra, ¿no? Igual la otra tampoco era cierta y nada más quería que desconfiáramos de nosotras como otra técnica de tortura. Claro. ¡Oh! Entonces ninguna era infiltrada. Ajá. Ajá. Pues ya no hay nada de qué preocuparnos. ¡No nos vamos a violar! Cuidado con los mosquitos. Las garrapatas, ¿eh? Ese sueño. Entonces...
¿Por qué me quieres dormida? ¿Por qué quieres que me duerma? ¿Por qué tú no quieres que yo me duerma? Me vas a violar, ¿verdad? Todo eso del tiempo y que dormir fue planeado, ¿verdad? ¿Y creías que no me iba a dar cuenta? Que no te voy a hacer nada. Pues vas, duérmete tú si tan segura te sientes. Pues allá tú. Yo voy a descansar. Que me vas a robar el reloj.
Respira. Respira. Ve a tu lugar feliz. Respira. Respira. ¿Qué ves? Veo un sillón. Un sillón. Un sillón en una alfombra. ¿Oh? Ya sé dónde estoy. Estoy en casa de mis padres. Sigo en casa de mis padres. Ay, ya salte de ahí. No es tan fácil, de menos no pago renta. Algo más interesante. ¿Cómo? Mira el techo. Siente la música de las gaviotas. Vivían en el campo. ¡Las urracas! Las urracas vuelan. Son urracas de cristal y le dan vuelta a la casa. Tú las oyes cantar. Y la pintura de las paredes comienza a desgarrarse. El techo se quiebra y se levanta el techo, se levanta la alfombra. Miras el cielo ponerse rojizo atrás de la cortina de polvo brillante. Mamá se va a poner loca. Las nubes te levantan y sales por el techo. Las urracas se van a romper. ¡Oh! ¡Sóplales burbujas! Jabón, que quita el cochambre, saca brillo e inmortaliza urracas de cristal. Lo que te sacó de ahí es su canción. Se siente como... como el olor de las crepas. La casa de tus padres es una gotita en la hoja inmensa del mundo. La hoja de gente saltos a diferentes ramas. ¡Y hojas! Con rinocerontes del tamaño de Catarinas. ¡Cuidado que son chicas! ¡Voy a saltar! ¿En serio? Sí. ¡Ok! Quiero salir de aquí. Quiero salir de este árbol. ¡No quiero! Ahí traías una pluma, puedes traer algo más. ¿Cómo voy a traer?
abiertas. Tú traes tarjetas. Por lógica, la que debe traer algo más eres tú. Yo no traigo nada. ¡Yo tampoco! No sé cómo llegó ahí. Diles que... No, sí les digo, pero... ¡Diles no! ¡No, Ricardito! ¡No te pagues el campaña! ¡Puedes pegarle a mamá! ¡Puedes pegarle a tu dolente! ¡Pero nunca, nunca me vas a pegar a la estufa! ¡Auxilio, me matan! ¡Auxilio, ayúdenme! Ya no exageres. Llegó tu papel. Los jefes dicen que te quedes sola. ¿Los jefes dicen? Que te quedes sola. ¿Ya oíste? Sí, vete. ¿Qué? Que te vayas. No, vete tú. ¡Mis jefes dicen! No, puede ser. No. ¿Cómo lo sé? ¡Sáquenme! ¡Abre la puerta! ¡Hubo un error! No lo puedo creer. Sí, yo tampoco. Nunca te había visto. No, ni yo a ti. Nunca pensé que tú... ¡Puerta! ¿Es tu primera vez? No, como la quinta. Una más y ya me perdoné. Yo con esta ya me perdoné. Suertuda. ¿Eh? ¡Puerta! ¡Abraham! ¿Ves? Si me hubieras dicho antes, el tipo andaba allá afuera. Se supone que no te podía decir nada, si no... No te la cuentan, ¿eh? Pero, ¿yo qué iba a saber? Pues sí. Todo el tiempo hice lo que decían las instrucciones. Sí, yo también. ¡Puerta! ¡Puerta! Igual estos babosos hasta se fueron a comer. ¿Mm? Bueno, ni modo. Hay que esperar. Bueno, al menos ya sabemos algo de la otra. Ah, sí. Oye, ¿sí estás casada? Ay, no. No soy tonta. Muy buena historia esa del novio, ¿eh? Sí, es real. Ah, perdón. Pero de hace mucho. Pero es reengancho. Ay, sí, al principio fue de ¡qué cabrón! Y después fue de ¡qué cabrón! Y al final fue de ¡oh! ¡Está muy cabrón! Pero nada, supera tus flashbacks, ¿no? ¿Qué tan locos? Pues ya sabes, de tanta raza que me la sé, ya no te metes. No, es que esos sí son ciertos. No, sí, en serio, sí me dan mis ataques. Yo no sé clonar tarjetas. Me trajeron aquí porque dice que maté a tres tipos y guardé sus cabezas en mi refri por 3 meses. ¿En serio? Sí, te lo juro. ¿Me ibas a matar? No es cierto. Agarraste el cuchillo y te lo aventaste. Pues tú me estabas ahorcando. Pues es que... Pues es que si no te aguantas, no te lleves. Es que yo no me dejo de dar. No, pues es que yo tampoco. No creas que no hago nada. Pues a ver. Los jefes dicen que me quede sola. ¿O sea? Ni modo, nena. O sea, ¿qué estás pensando? Ya sabes cómo son los jefes y... No me chingues. Yo ya estoy muy cansada, nada más esta ya me perdona. Ya me imagino. ¿Qué cosa? A veces creí que esto no era un trato. Que tal vez era una nueva cárcel. Un nuevo tipo de condena. Pues nada más hay un modo de ver, ¿no? All right.
drops are falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. And those raindrops are falling on my head, and they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. He's sleeping on the job, and those raindrops are falling.